Gracias, Silvia. Seguimos con más asuntos. Castilla-La Mancha contará con un comité de ética de servicios sociales y atención a la dependencia. Compromiso en Albacete de la consejera de Bienestar Social, que ha inaugurado la jornada ética asistencial en los servicios sociales y sociosanitarios organizadas por Ilunión. Allí ha avanzado las líneas generales de este comité, ahora en periodo de consulta pública, y que será el primero de esas características que se ponga en marcha en toda la región. Es un objetivo y un compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de crear una organización externa formada por profesionales de reconocido prestigio que puedan orientar y atender las buenas prácticas de la profesión de la intervención social en el amplio sentido de la palabra aquí en nuestra región.